Onda, saludo a todos los que hacéis bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis, sobrinillos míos? ¿Eh? ¿Qué tal estáis? Cago en Buda ya. He hecho una partidilla con el espartano. Con el espartano en ranked, a ver qué tal. Sabéis que hace poco volví a las ranked y bueno, vuelto con ganitas de ganar y ahora estoy jugando más Pantheon que otra cosa, ¿eh? Me da mucha... Hacía un año y pico que no lo usaba en ranked y mira, ahora he vuelto y... Me parece que va a volver a ser mi main, ¿eh? Más con el nerfeo de B y tal. Sí, es un campeón que me gusta mucho. Es un campeón que para mí puede destrozar el early de una forma muy, muy sencilla. Y en mid game, como vayas bien, lo vas a reventar, es así. Pues se alarga la partida, sí que pierde un poco. No tanto como dice la gente, ¿eh? No tanto como dice la gente, pero sí que pierde un poco, bastante. Y bueno, pero se puede seguir ganando la partida, ¿eh? Así que bueno. Tenemos en top al brazo tonto de Demacia. Es un pick que ha usado él como first pick y ya le he dicho yo... No es buena idea coger a Gareth de first pick, amiguico. Y después dice el otro, pues yo voy con el Rise en mí. Digo, madre mía, ¿qué os sobran huevos o qué? Pero bueno, vamos a confiar un poquito en el equipo para variar. Y bueno, a ver qué tal sale. Un invocador ha dejado la partida. Bueno, se los pone a fecar Mazinger. Venga, va. Así es como está bien. Para que no cambie la suerte del tío Barry. Bueno, esperemos que se reconecte rápido. Por suerte Panteón no farmea lento del todo y sufre muy poco daño, gracias a la pasiva. Mira aquí, cabrón. Recordad que cuando os quitan la pasiva, con la W la reactiváis directamente, no tenéis que pasar por esos cuatro golpes, así que... cuando estéis farmeando la jungla, siempre que os quiten la pasiva, usad justo entonces la W y cubrid dos ataques seguidos, os hacéis muy poco daño, ¿eh? Ah, venga, está bien. Vale, vale, habemos Mazinger. Sobrinillos, está bien entonces. Bueno, lo bueno es que ahora ha cogido Graves ventaja. Y cuidado ahí con entonces, ¿eh? Venga, corre pa' línea, cabrón. Y sale mismo. Oye, es claro, ¿qué pasa? Han cogido Garen y... Yo pensaba que iba a ir contra Nidale. Y ya estaba pensando, pues lo tiene frito, chaval. Vas a pasarlo mal de cojones. Pero no, va Nidale y Syndra top. Si nuevamente se juega mid y Nidale se puede jugar en top. Pero bueno, han hecho un cambio de líneas. De todas maneras, a ver, Syndra tampoco tiene mucho que hacer Garen, ¿sabes? Porque a la que se vaya a acercar con la Q le va a empujar hacia atrás con la E. Y no va a dejar que se acerque. De todas maneras, vamos a ver nuestro apoyo. Esto era lógico. Así que bueno, habrá que intentar ayudar al tontico de Demacia. Ven aquí, abuelilla, ven aquí. Voy a poner fina. Ahora acabo de ir a cruzar la Q, vale, no antes. Bueno, ella ha gastado, yo también, hemos ayudado a Garen. Se queda bastante tocada y volveremos, a verla. Bueno, está bien. Ahora al menos puede luchar con ella. Vamos para allá, vamos para allá. Cuidado con el cabezón. Se ha hecho la primera sangre el Ryze, está bien. No me lo esperaba contra Nidale, pero bueno, está bien. No está mal. Sí, sí, es el Ryze, sí. El honor me impele. Vale, en cuanto pueda, haremos otra visita a la vieja. Aunque bueno, mira, Garen ya puede tirar un poco. Le hemos arreglado un poco la línea, porque estaba que lo iba a echar fuera o lo iba a matar. Y más con el Ignite, seguramente lo hubiese acabado matando. Y bueno, hemos forzado bastante el gank, es un gank bastante forzoso, pero mira, le hemos arreglado un poco bastante la línea. Ahora es Syndra la que está aprendiendo a farmear bajo torre, así que está bien. Pero tenía que ponerse visión. Eso sí, tenía que ponerse visión. Vale, se ha puesto el guard, perfecto. Está bien. Cuando os subís siempre la Q, ¿eh? Sobre niños, como veis que os subí otra cosa, os parto los dientes, De inmediato. Vamos para allá.
Mira la gata. Ahora vamos a dar saltitos. Vamos a entrar al bote desde aquí. Vamos a dejar aquí un guard por si baja el cabezón poder verlo, Si baja por este camino. Vamos. Entrar ya. Os faltan un montón de huevos. Entrar ya. Vale, ahora lo estudiamos. Vale, deja que mate. Buena. Buenísima, coño. Buena, coño. Así sí. Es que Pantheon tiene unos gan brutales porque tiene un... Te sobra un huevo. Míralo como lo ha echado de jungla. Buena. Hombre, en realidad es un personaje que tiene un late muy bueno, así que si va bien en early, perfecto, Será un buen apoyo para el equipo. Lo que estaba diciendo, Pantheon tiene unos ganqueos brutales, brutalmente bestias, porque te mete un stun asegurado, ¿vale? Entonces con personajes como Blitzcrank y Jinx, pues tiene unos ganqueos que a ver cada vez que aparezca va a morir alguien, pues claro. Si yo meto el stun, Blitzcrank va a acertar ese brazo 100%. ¿Vale? Y si ya han gastado el flash, como en este caso que esperé a usar mi W hasta que no vi que Grace no gastó el flash, yo no gasté mi W. Entonces, si él gasta el flash, yo lo obtuve con la W, lo coge Blitzcrank, ese tío va a morir. Además tenemos la E de Jinx, que también es un stun, ¿sabes? Y dices, venga, va, salte de ahí, ¿sabes? Es un buen combo para gankear, es un combo, vamos, peligrosísimo, ¿eh? El Mazinger, la niñata y el panadero tela, el espartano. Tenemos que intentar sacar el máximo provecho que podamos en early, ya que el cabezón no es un personaje peligroso en early, pero en late sí, ¿vale? Entonces, si podemos hacer que le sacamos la ventaja en early, debería ser suficiente. Bueno, también tenemos otros buenos personajes para late, como Ryze, ¿eh? ¡Mira, qué cabrón! Ya está duro el Anselmo, ¿eh? Ahora dejamos visión a Garen, que le queda poco para que se le acabe el ward. Y vamos a ver si cogemos a la gatica, vamos a ver. ¡Sale huevos! ¡Calvo, cabrón! Bueno, lo gastó todo, gastó flash, bueno, está bien. ¿Qué es eso? Siempre que apareces en una línea con Pantheon se le sacará algo, o sea, o sacas el flash o los matas, no hay más, La verdad esto se lo tendría que dar a Ryze, pero es que me viene muy bien a mí también, ¿sabes? Como va sobrado Ryze, ¿vale? El siguiente ya sé el que eres y que se lo doy. Aunque bueno, Ryze es un jugador que se juega con... Un campeón se juega con lágrimas, ¿sabes? Tampoco es que... Sí, bueno, vámonos. Pues ya os pasa ahí. Vale, ahora... ahora cuando me haga el red, subiremos a nivel 6 y ya... Es cuando ya tienen que jugar ellos defensivos. Pantheon es un campeón que una vez coge el nivel 6 le obligas al equipo a jugar defensivo, porque pues, si no, línea que vas a reventar. Y además obligas a su jungla a estar demasiado atento a los counter guns, ¿sabes? Porque si tú quieres apoyar una línea en la que va a gankear Pantheon, no tienes forma de saberlo. Eso sí que no, Eso sí que no. ¡Eso sí que no! Eso sí que no. Me cago en la foca, la madre que os parió. Esto, joder, qué rabia. Esto es un golpe de... Un golpe de efecto a la moral, Porque uno va contento y dice, hostia, tenemos dos muertes de ventaja, dos tal y de golpe, pum. Tres muertes, ¿sabes? De golpe. Una en top y dos en bot. Dices, bueno, va. Vale, está aquí Graves, que nos han hecho. Nos han puesto a hacerse el Drake, Vale, está viniendo la niñata, Lo vamos a gankear y después nos vamos a hacer el Drake, Vale, jaque mate, Hola, amigo. Hola. Vamos a quitear.
perfect. Madre mía, le hemos afeitado la barba, pero bien, ¿eh? Vámonos, vámonos. Drake, Drake, no lo penséis, cabrones. ¡Vamos! Y objetivos, coño. Así que vamos a ganar las putas partidas, objetivos. Vamos, vamos, vamos. Siempre cuando hagáis un gank o hagáis un movimiento, si sois al jungla podéis elegir dónde estar, siempre pensar en qué podéis sacar con algo después. O sea, pensar, si yo hago esto después, ¿qué, para qué podemos aprovechar? En este caso era gran ofensiva. Vale. Se lo lleve el Ryze, lo viene bien. Venga, vámonos, vámonos. Conozco mi camino. Está muerta esa, tía. ¡Cógela! Buena, buena, buena. Vamos por... ¡Ponete, cabrona! Que no se moría, ¿eh? Venga, está bien. Vale, aquí, aquí. Si la matamos nos hacemos torre, ¿eh? No podrá subir ni darle a apoyar, que la acabamos de matar. Y somos dos ADs. Está muerta. Está más muerta. La abuelica que está muerta. La muertica. La abuelica está muertica. Vamos, vamos a hacer la torre, déjanos de mierdas. Objetivos, objetivos. Un gank, un objetivo. Ostras, así debería ser la partida siempre. Vamos, 6-4, yo llevo 3 muertes, yo la mitad de muertes del equipo. Eso, no que esté mal, porque a ver lo que digo, con Pantheon hasta late game sigue siendo muy útil, ¿sabes? Bueno, es cuando empiezan ya las teamfights con el late, ¿sabes? Cuando ya todo está a nivel 18 y tal, hasta entonces puedes pegar mucho todavía con él. Así que bueno, ahora que meterse caña. Madre mía, tengo dinero aquí para un yate, 3 botellas de champán y putas. Está bien. Y siempre que podáis, sobrinillos, el pink, ¿eh? Compraos un pink war que os apoya mucho. Y una vez tengáis el nivel 9, mejorar los trinkets es bastante importante también, ¿eh? Bueno, el sapillo, el sapo mórbido. Qué bien va la pasiva de la E, tío. Este personaje la bomba. Vale, vamos, vamos. Vamos que lo garchamos, vamos que lo garchamos. Está muerto, amigo. Ven aquí. Tenga gea. Vaya. Vas por culo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué mosca de verano es el cabrón este de estas pesas que no se te quitan de encima? Si sabes combinar bien con Pantheon. Ay. Conozco mi camino. He dado la vuelta por donde no pensaba el cabezón, ¿eh? Mozorros viejos ya aquí. Pegarle un puñetazo, Blitzcrank. Le falta huevos ahí al Mazinger. Para pegar la melee. Vale, vale, y torre nuestra. Venga, está bien. Es que un early se gana. Si un early no se gana haciendo 10 muertes, un early se gana haciéndote los objetivos rápidos. Y a más objetivos te hacen, más visión tenemos de mapa. Ahora mismo tenemos la torreta de top y botirada. Eso nos hace tener una capacidad de movimiento por el mapa y una visión que ellos no van a tener constantemente. O sea que nos será más fácil seguir haciendo los objetivos. Y eso, si no pueden pararlo, bueno, lo tienen muy mal, ¿eh? Pero bueno, mirar, de muertes vamos más o menos iguales. Lo que pasa es que estamos cogiendo objetivos, que es lo importante. Mira, hemos gankeado. Antes hemos gankeado y hemos hecho Drake. Hemos gankeado top y hemos hecho la torre. Hemos gankeado bot, se han llevado la torre. Y así es como debe de ser, ¿eh? Así es como debe de ser. Y Panther lo tiene muy fácil para eso, porque tú seleccionas a la... Tú, en cualquier momento se puede decir que con el ultimate puedes matar a cualquier línea, ¿vale? Tú tienes esa decisión y es importante saber dónde vas a ir y qué línea vas a destrozar, porque es lo que haces con este personaje. Y volvemos a tener el... ¿Te volvemos a tener el último? Mi lanza es infatigable. Cuidado, ¿eh?
ganarlo todo, aunque sea fácil. No me jodas, qué suerte, chaval, con un punto de vida. Vale, esto es punto y set, ¿eh? Esto es un jaque mate. Aquí mueren todos. Mira, miradlo, cómo mueren, miradlo. Vale, lo llevo a la torre ahora, ¿eh? Venga, objetivos. Buen equipo, vamos. Es lo que digo, de muerte no es que llevo mucha ventaja. De hecho, llevo yo la mitad de muerte del equipo y dos asistencias, pero sí que estamos ganando porque, aunque no esté fedando demasiado a mis compañeros, sí que les estoy dando una ventaja táctica increíble en el mapa, ¿sabes? Más el Drake que nos hemos llevado, más... Así es como tú ganas una partida siendo jungla, ¿eh? Hacerme caso, sobrinillos. Yo no voy a engañar nunca, hombre. Por lo que yo os quiero a vosotros. ¡Pum! Venga, y torre. Ahí, destrozando el mapa, coño. Se han llevado el top. Uy, me quedan 45 segundillos para el último. A mí, aunque se haya dejado de jugar, me parece que Pantheon sigue siendo no viable, no, me parece que está incluso OP, ¿eh? La verdad es que el último sí que no es tan fiable como lo era antes, pero sigue siendo bueno. A ver, estamos, ya está, ¿eh? Que la mate Ryze, ¿eh? Mátala. No hemos llevado ni asistencia ni nada, pero en verdad se escapaba la gata con los saltos, ¿eh? Dando salticos se iba la mujerda. Pero bueno, le hemos parado la... Le hemos bloqueado la oída, le hemos dado la vuelta a Ryze, perfecto, ¿eh? Mira el loco de Dimacia. Ahora es el loco. La que está liando ahí. Pues Syndra en verdad iba a joder mucho a Garen, ¿eh? Ah, vamos, amiguitos. Objetivos, ¿eh? Esto, mira, esta partida la estamos dominando totalmente gracias a esto, a no jugar por jugar, ¿sabes? A jugar con... teniendo la cabeza fría y mirando todo el rato qué nos podemos llevar en todo momento y dónde podemos hacer el destrozo aprovechando el early que tiene Pantheon para aprovechar. Y ahora nos ponemos bastante por delante de ellos, seguro este rig y todo. Uf, lo tiene realmente difícil, ¿eh? Vale. Bah, estoy muerto. No salgo de esa ni loco. Le piqué a Blitzcrank para que no fuese porque estaba ya a mitad de vida. Y bueno, pero ya sé que a mí me... Si algo me pasa es que me sobran huevos. He visto que tiró al Mazinger y digo, si tiras tú, yo también, ¿sabes? Y al final, mira, me han garchado. Bueno, no pasa nada. Estaba muy mal de vida yo. Va, pero voy mórbido, ¿eh? Voy muy mórbido. Mucho dinero tener. Vamos. Mira cómo se ríe el enano, hijo de puta. ¿Eh? No puedes correr ese uno contra uno ni loca. ¿Dónde vas? Cuidado ahí. Venga, estoy llegando con el espartanico. ¡Aguanta, cabrón! ¡Qué suerte tiene el Graves! Tiene una puta flor metida en el culo, el cabrón. Es que mirar el daño que tiene Pantheon, que es que me... La he deleteado entera. Esto es una bestia, coño, de personaje. Hacerme caso. Bueno, y tenemos a la de Carry sin flash, que también lo ha gastado. Es lo que digo, tenía a Graves un 60-70% de vida. Le he metido una, ¿eh? Y se ha quedado a un punto de golpe. O sea, no es normal eso. Vale, unos cojones el tonto de Bacia. Todo lo que le falta de cerebro lo tiene de huevos el cabrón, ¿eh? Así está bien, así es como me gusta a mí. Buah, no. He pensado coger ese blue, pero no lo voy a hacer porque... demasiado peligroso, ¿eh? No... Con lo bien que vamos, ahora mismo no nos merece la pena jugarnos y darle muertes y asistencias por un buffo, ¿eh?
La madera de cajón que está viniendo otra vez a mi lado. Y todos los cofres que han faltado a mí la sobra este. Madre mía. Vale, vale. Ahora os digo un Garen que vaya de tanque para que lo matéis. Tienes que llorar mucho, eh. Es un personaje durísimo. Vale. Está muerto ese, eh. Tengo el smite. El puto nano, tío. Me toca los huevos. ¡El teleport! ¡Avión bendito, teleport! Vale, está quemado. Matar, matar a vosotros a la abuela. Ha muerto un enemigo. A nosotros vamos a pulsar el bote. Dalo por hecho. Objetivos, objetivos. Esto nunca acaba, sobrinillo. Ahora vendrán ellos, defienden el mid. Yo me hago esto tranquilamente. Ahora tendrán que separarse, tendrán que hacer un split. Tío, se han bajado también mis compañeros aquí. ¡Una huevo! Venga, vamos por culo a la gata. No voy a morir, pero... me carga la puta mascota del equipo, está bien. En verdad, no me esperaba ese stun de Veigar, tío. Es que el castillo tiene ahora mucho rango, tío. Le han aumentado el rango. Me cogió justo en el aire con la W. Pensaba que me escapaba del stun, pero no. Así que no pasa nada porque... entre lo que aguanta Ryze, y lo que aguanta Garen y lo que aguanta y pega Ryze... y lo que pega Jinx, que es un hipercarry. Más lo que pego yo, que pollas. ¿Qué me hago, sobrino? Es una malmordius porque tiene mucho daño mágico. Mucho, ¿eh? Y Grace no va bien, así que... nos ayudará bastante. ¡Buena! Vale, mata igual. ¡Vamos! ¡Buena! Y su último regalo ha sido un pedazo de gancho, se ha marcado. ¡Métele una W! ¡Ah, bueno! Ha gastado el flash. Está bien, está bien. ¡Vámonos, vámonos! Este, bueno, murió... murió el... el Mazinger, pero murió como los grandes, ¿eh? Dijo, este es el último regalo de garganta profunda. Lo cogió ahí, me cago muda. Y así pude yo cancharlo con el ulti bien, ¿eh? Y bueno, matemos a la abuelica. Nos llaman el matabuelas, ¿eh? Venga, está aquí. Esto sí que es un matasuegra, sino no a lo que le soplas tú en carnaval. En tu cumpleaños, te digo. Nos quedamos muy bien esta partida, ¿eh? Y hemos empezado que... íbamos incluso por detrás, porque... íbamos casi igual de muerte si yo tiré un chorro. O sea, teníamos de la mitad de muerte del equipo. Pero es eso, compadre, no está tan mal, porque ya veis que... es que ha sido pisar una línea, destrozar lo que hubiese por medio, ¿sabes? Y entonces aprovechas para hacerte las cosas. Y tenemos un control de Drake, perfecto, ¿eh? Totalmente imposible no lo quito. Y así es como se lidera un equipo, ¿eh? Es estar tú atento de los Drakes. Eso hablando de que eres atrás. Vale. Y así como se juega jungla, es un poquito, yo creo que el jungla y el mid son un poquito los que tienen que tener en cuenta los Drakes, ¿no? El support también. Pero si eres jungla y quieres apoyar más al equipo de lo que vas a hacer con simple ganqueo siempre, cuando vayas a hacer algo siempre piensa, ¿y cuál es lo siguiente que puedo hacer? ¿Sabes qué? ¿Cuál es el siguiente objetivo? O sea, cuando yo logre estas muertes, ¿cómo las puedo aprovechar? No, no hagáis la muerte y volváis a vuestra jungla. Siempre intentar llevaros algo, la torre, el Drake. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo durante toda esta partida. Mira, cada vez que logramos una muerte o algo, ¡pum! Nos hacemos un esto. Y ahora en este caso el Baron. Vale, ahora. Vale. Ah, que mate. Alguien pilla aquí, pero vamos. Si el cabezón, para el cabezón mismo. Venga. Hostia, lo han levantado al aire y le he pinchado los cojones. ¿Lo habéis visto? Así que ha sido crítico, normal. Hostia, es que la he pinchado justo cuando estaba... cuando le había metido el knock-up, el Mazinger, y ha quedado guapo. Lo he pinchado en el aire. ¡Está bien! Cuidado de ahí.
ventajas sobre maleficios. ¡Qué pollas! Me voy a seguir haciendo la Valmortius, qué coño. Darme damage. Pues todo tenemos que acabarlo ahora con este Baron, ¿eh? O sea, lo acabamos con este Baron y mira, sería una partida que incluso podría subir en plan guía de objetivos, ¿sabes? ¿Cómo voy a? Porque ha sido así, es que ha sido un ganqueo, un objetivo, un ganqueo, un objetivo. Y así es como destruyes una partida, ¿eh? En verdad, tenemos un buen score, tenemos la mitad de muertes todavía del equipo, pero no ha sido eso lo que nos ha dado la partida, ni mucho menos. Ha sido que hemos elegido muy bien dónde estar en cada momento, dónde hacer cada gang, dónde matar. Y hemos aprovechado para llevarnos cosas, ¿eh? Mirad aquí lo que tenemos. ¡Ay, la barbica! Hostia, tiene cinturita el cabrón. ¡Madre mía! ¿Habéis visto lo que le bajó de la culo, sobrino? Que no me lo imagino yo. Mirad. Pero la mato de 3 Qs, tío. No me jodas. Si llegas a ver que le meto ese daño, le salto con la W y la L, tío, con la E. La E hace, es que la E hace mucho más daño que la Q, ¿sabes? Es como como una Q casi de ataque. Bueno, porque están ahí todos, si no le flasheo y la mato, ¿eh? Y hemos comprado bien, nos hemos hecho mucha resistencia mágica. Y le aguantamos bien, ¿eh? El daño a... Bueno, al cabezón, a la gata, es que tiene todo AP, quitando al Barbitas Graves. Es que el Garen, mira, se las para con la cara las hostias, ¿sabes? El cabrón. Vamos. Buena. Oh. Venga, está bien. Y esto lo deberíamos de acabar ya, ¿eh? ¡Qué partida ejemplar, sobrino! Está siendo... Bueno, va a ser, parece que esto va a acabar ya. Ejemplar en cuanto a un poquito dirigir al equipo, ¿no? Es como... Un poquito como si fuésemos Pep Guardiola, ¿sabes? Un poquito. Como esto y ese es siempre... Bueno, este debería acabar ya. A ver si marca el último brazo, Mazinger. ¡Tírale huevos ahí! ¡Puño fuera! Venga, está acabado. Buena la partida esta. Me ha gustado mucho porque aquí hemos visto la importancia de llevarse objetivos y lograr esa ventaja en el mapa. Es que ha sido una partida en la que hemos empezado igualados. O sea, yo incluso un momento hemos ido por detrás, pero hemos ido peldaño a peldaño, cada vez un poquito más. Y siempre cogiendo torres, drakes, objetivos importantes. Y aquí hemos ido igual, había un momento que ellos ya no tenían opción a coger drakes porque le teníamos cogida mucha ventaja de visión y de mapa. No podían hacer mucho y hemos visto también la parte increíblemente buena de Panteón, ¿no? De que tiras un puto ultimate y que no te toquen los huevos, ¿sabes? Que tiras un ultimate y destroza donde haya. Hemos hecho unos cuantos ultimates que han decantado la partida, que nos hemos llevado incluso 3 y 4 muertes que no teníamos que habernos llevado. Pero es que es totalmente inesperado la aparición de Panteón, ¿no? Y bueno, este vídeo incluso lo podría usar para esto, para cómo y cuándo estar en cada momento. Siempre os he dicho que a partir del minuto 8 así, 7 y medio, siempre intentéis hacer un gankeo fuerte en bot para directamente haceros el Drake, haceros el... O incluso sin el bot no está bien, podéis gankear el mid y aprovechar, pero tiene que ser al momento, antes de darle tiempo a reaccionar a ellos. Y bueno, aquí lo hemos hecho así y a partir de ahí ha sido gankeo a torre de top, gankeo a mi torre de mid, gankeo a bot otra torre de tier 2. Y ha sido así todo el momento, en todo momento, y en todo Drake, siempre con el tiempo timeado y antes de que saliese ya, pum, pinqueando para ir. Y bueno, así es como se ganan las partidas, sobrino, siempre os lo he dicho, y mira, esta partida en este caso, o sea, en ese aspecto ha sido perfecta, me ha encantado. Y bueno, nada más que deciros, sé que os gustan los partidillas, ranques y más con el espartano, es un campeón, a mí me divierte muchísimo, me parece muy divertido, sobre todo por las toñas que pegas, el cabrón les pone el cuello buitre a todos. Y nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, podéis darle un buen like al tío Barry y apoyarlo o tocaros los cojones, siempre os lo digo, voy a hacer lo que salga los huevos. Y nada más que deciros, hasta luego, sobrenillos.